esa banda rocanrolera, le saluda Arcángel Urbano. Esta noche estamos aquí en el programa Para Rockmal, para discos y cintas Denver. Vamos a cantar esta rola que se llama Hasta el cielo, carnal, de nuestro disco más reciente, Llanto, risas y rock and roll. Banda, somos Arcángel Urbano, seguimos esta noche aquí en Para Rockmal, programa de discos y cintas Denver. Vamos con esta rola que se llama Deseo Concedido, de nuestro más reciente disco Llanto, Risas y Rock and Roll. Yeah.
sexo perdido, en las drogas y el alcohol. Con solo 18 años se sentía casi el rey. Todos en el barrio le tenían miedo a él. Ya era de los pesados, los más buscados por la ley. Y su pobre madre ya no sabía qué hacer. Ni el anexo ni la cárcel lo pudieron corregir. Cuando salía, al poco tiempo volvía a delinquir. Ya lo dice bien claro aquel viejo refrán: árbol que nace torcido no se logra enderezar. Las oraciones de aquella madre se hicieron escuchar. Dios se apiadó de ella y todo terminó. La niña blanca a la que tanto se encomendó sacó del vicio al muchacho cuando se lo llevó. En el corazón terminaron con la vida de aquel chavo chacalón. Todo el daño que hizo un día se le regresó, y su pobre madre, pero fue lo mejor, pues ni el anexo ni la cárcel lo pudieron corregir. Cuando salía, al poco tiempo volvía a delinquir. Ya lo dice bien claro aquel viejo refrán: árbol que nace torcido no se logra enderezar. Las oraciones de aquella madre se hicieron escuchar. Dios se apiadó de ella y todo. Blanca a la que tanto se encomendó sacó del vicio al muchacho cuando se lo llevó. Escucharon a Arcángel Urbano con estas rolas súper potentes. Y bueno, pues no nos queda más que presentarlos aquí con todos ustedes ya, al buen Danilo y a sus acompañantes. Chicos, sus nombres. ¿Qué onda? Pues a toda la banda aquí, Roberto Carlos, mejor conocido como Danilo, aquí la voz de Arcángel Urbano. Ezequiel Kioé, bajo de Arcángel Urbano. Álvaro Aguilar, guitarra. Perfecto, banda. Y bueno, pues comenten sus redes sociales para toda la banda que... Las redes sociales, las de nosotros son Arcángel Urbano, sitio oficial en la sección Músico Banda, Arcángel Urbano y sus Valedores, también es un club que tenemos ahí, un grupito en Facebook, Arcángel Urbano, Club de Fans, sitio oficial, y Arcángel Urbano Forever, con número 4, Ever, igual en Facebook. Pues ya saben, bien, banda, cómo seguirnos, así es. Ah, también el TikTok, perdón, se me pasó, Arcángel Urbano Voz, Arcángel Urbano Voz en TikTok. Bien, entonces... Y bueno, chicos, la pregunta obligada del programa: ¿creen en lo paranormal? Sí, cómo no.
¿Les ha ocurrido algo de manera grupal o personal? Sí, varias cosas. Echen su relato. Bueno, aquella vez que fuimos a tocar a Oaxaca, normalmente, pues, a veces le buscas la economía, ¿no? Te libras las casetas, te vas por las más chonchas, ¿no? Más tenebrosas, ¿no? Y en una ocasión, pues, venía yo despierto y ya de madrugada de regreso para la ciudad. Vimos a una persona sin una pierna. Uh-huh. No, más bien, no traía las dos piernas, andaba en muletas. Y se estaba ahí en la, pues es decir, donde, pidiendo ray, para que me entiendas. Y pues yo todavía dije, no, pues ¿dónde? Pues ve cómo vamos amontonados, solo que no lo llevamos en las piernas. Y dije, sí. Y nos fuimos, ¿no? Sí, se siguió el carro, ¿no? Aunque ya el peso ya no iba a ser el mismo. No, sí, ya era la mitad, ¿no? Pero ya no había dónde. Y y bueno, pues ya lo pasamos así como que, X. Nos seguimos, pasamos la caseta. Pero ningún carro nos rebasó ni nada, o sea, ya nadie tomó en cuenta aquel detalle, ¿no? Pasando la caseta, como al 50 metros estaba otra vez el mismo güey pidiendo ray. Sí, su madre, dije, güey. Así que kilómetros adelante, ahí estaba. Sí, esto fue real, eso fue verídico, nos tocó vivirlo. Uh-huh. Y pues sí, fue algo que nos sacó donde igual nos volvió a pedir ray, dije, no. Esto sí está medio... Sí está cabrón, ¿no? Sí, dije, no, pues por un lado, ya ahorita pues, lo tomamos como que con cierta tranquilidad, pero de momento sí, o sea, ¿cómo? Si no trae piernas, el güey llegó hasta allá, ¿no? Que si tuviera, llega a México, ¿no? Sí. Pero, no, realmente sí fue algo, pues que sí nos dejó como que con la piel helada, ¿no? Porque pues en carretera se ven muchas cosas, sobre todo a esas horas. Sí, pues sí. Más que nada yo creo que pudo haber sido a lo mejor alguna persona que falleció en carretera y su alma estaba pidiendo ahí el aventón, ¿no? Para llegar a su destino, al cual pues no. Sí, no todavía llegó, nosotros ¿no? Diciendo bromas, no, pero pues, sí. Pues ya no nos quedó más que, pues yo soy creyente y pues mejor ponerme a orar, ¿no? Por el alma de esa persona, por lo que haya sido. Para su descanso. Porque sí fue algo muy, muy, así como que qué óvole, ¿no? O sea, la misma ropa, la misma cara, todo, y nos volvió a hacer así. Y ándale. Era pues, algo imposible. Sí, sí, no. Está fuerte, está cabrón, pero sí. Bueno. ¿Qué les parece si nos acompañan rápido a la cápsula que es Leyendas del Cementerio? Soy Sisi y nos encontramos en las Leyendas del Cementerio. El señor Abraham, que era un hombre sumamente atractivo y por ello tenía muchas mujeres tras de él. Él conoció a una mujer sumamente hermosa, a la cual cada noche veía por su ventana, ya que él vivía al lado del cementerio de su barrio. Una ocasión decidió seguirla. La mujer, con la mano le dijo, ven, tengo algo para ti. El señor no la pensó dos veces, así que brincó al portón del cementerio y decidió seguirla. Al decirle a la mujer, toca mi cabello, nunca volverás a tocar algo igual. Él la acarició y comenzó a abrazarla. ¿Cuál fue su sorpresa cuando quiso besarla? Era la mismísima muerte, haciéndole pagar todas y cada una de las traiciones que hizo. Y así fue cuando el señor Abraham entendió que era la última aventura. Bien amigos, pues regresamos al estudio, seguimos con Arcángel Urbano. Y bueno, pues ya escucharon el primer relato y también el relato de la cápsula Leyendas del Cementerio. Y bueno, pues muchas gracias por su apoyo, como siempre. Bueno, continuamos, chicos, otro relato que tengan. Pues igual, similar, fue algo que nos ocurrió sobre la carretera Toluca. Uh-huh. Ahí iba yo en medio, en la parte de atrás. Uh-huh. Y íbamos en una zona sola, carretera sola. Uh-huh. Y en eso vi cómo una sombra, como de un niñito, uh-huh, atravesó la carretera. Y yo me quedé callado porque de toda la banda, pues creo que yo soy el más miedoso. Y estos cabrones siempre me andan cargando pila porque luego vamos a ciertos lugares donde pues hay cosas que se ven, pues uh-huh, sí, algo raras, ¿no? Pero no hice comentario, pero el que hace el comentario fue el que nos llevaba, el chofer. Uh-huh. Y dice, ¿sí vieron lo que pasó? Y yo me quedé, luego tú sí lo viste, y me dice, sí, era un niño que iba atravesando la carretera. Y dije, no, yo también lo vi, entonces fue algo que ahí que fue real, ¿no? Porque no fui la única persona y los pocos segundos que lo mantuve en secreto, pues sí, también él lo dijo, y pues sí, fue algo que sí pasó, ¿no? O sea, que sí vimos cómo atravesó la sombra.
Les contaba cuando te encerramos en la casa abandonada. Ah, también me encerraron en una casa abandonada. ¿Sí? Sí. Porque esa, fuimos a esa. No recuerdo el lugar, pero pasamos por una casa abandonada. Y vamos a explorar y quién sabe qué. Entonces nos metemos y yo de repente volteo y ya no los vi. Y no, pues ya cuando volteé ya estaban afuera estos güeyes, ya me habían dejado encerrar. Bien espantado, ¿no? Sí, yo sí soy bien miedoso. No, pues ahora ya cárgate tu bolillito, por eso. Sí. Me asusto, ¿no? Pero sí, se ha sido una experiencia paranormal. Y bueno, pues continuamos con Arcángel Urbano. Chicos, vuelvan a repetir sus redes sociales para toda la banda. Bueno, en Facebook tenemos las páginas Arcángel Urbano Sitio Oficial en la sección Músico Banda. Club de fans de Arcángel Urbano Oficial, Arcángel Urbano y sus valedores. También tenemos la de Arcángel Urbano Forever con número y el TikTok Arcángel Urbano Voz. Bueno, pues perfecto, fue un gustazo haberlas tenido aquí con nosotros. Y pues bueno, vamos a despedir el programa yéndonos directamente a la exploración. Y recuerden que estamos visitando el estado de Quintana Roo, así que vámonos directamente a la playa. Cuando la oscura noche te alcance, no corras, no grites, no hay escapatoria. Cuentan que en las noches más oscuras, en los caminos donde reina el silencio, te puedes encontrar con el guaychivo. Un ser aterrador que tiene poderes sobrenaturales y suele salir para realizar hechizos y encantamientos. Se dice que en un pueblo existía un niño que conocía todas las plantas y sus propiedades, pudiendo con esto curar a las personas, y al crecer se convirtió en un guay, que significa brujo en maya. Este se enamoró de una joven que ayudaba a su familia cuidando a los chivos. El brujo, desesperado y loco de amor, realizó un pacto con Kisin, que no significa más que el ser de la oscuridad, el mismo diablo, ofreciendo su alma a cambio de poder convertirse en chivo para atraer a la joven y estar cerca de ella. Sin embargo, el conjuro no funcionó y lo transformó en un ser aterrador que puede convertirse en una bestia con forma de chivo a voluntad. Durante todas las noches se vuelve más ágil y poderoso al realizar mejor sus hechizos malignos. Ten cuidado si visitas Quintana Roo o Yucatán, porque te podrías encontrar con el guaychivo. Ha 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 ha!